Rompimos el que fuera mes con mes y hoy hacemos dos reuniones por mes, porque si no, no alcanzaría el tiempo para que estuviéramos absolutamente en todas las comunidades. Y así nos se trasladan el juez de la libertad, como lo es el de San Juan, de los lugares totalmente en el otro punto de Zacapuazla, se trasladan y vemos realmente cómo es su comunidad, cómo está su juzgado, y hoy nos llevamos la sorpresa que muchos de ellos pues no conocen el municipio, no conocen dónde era Huacatlán. Claro que su servidor lo conozco al 100%, como todas las necesidades, y hoy venimos a esa mesa de trabajo donde tratamos asuntos muy importantes, a donde desafortunadamente la vez pasada, por las cuestiones de los huracanes, ya se consideró absolutamente a todas las viviendas de todo el municipio que se deban de darles el apoyo de láminas, como en esta ocasión también la evaluación que se está haciendo por la situación de los sismos, ya Protección Civil también conjuntamente con los directivos de todas las de la institución está haciendo el recorrido total absolutamente de todas las escuelas. Yo también pido el apoyo a que dentro de alguna institución donde exista alguno de los maestros, pues que es ingeniero civil o es arquitecto, que también nos ayuden, nos apoyen para hacer una evaluación, una valoración de todas las grietas, de las cuarteaduras, de las fisuras que puedan existir. Por ejemplo, en Calcahualco hay un aula de la escuela telesecundaria que definitivamente ya no puede ser utilizada. Ya también con el juez y claro con los maestros ya hice el compromiso que para el ejercicio 2018 les vamos a construir las dos aulas que son indispensables, como las aulas de la escuela telesecundaria de Gonzalo Bautista. Para este año se tenía el plan de quererlas construir. Desafortunadamente y afortunadamente llevamos un proyecto integral a donde se beneficiaron gente de ambas comunidades, de Mazapa y Gonzalo Bautista, donde tienen ellos un pozo en donde extraen el agua potable. Entonces cambiamos, rehabilitamos el pozo al 100%, hicimos también los tanques de distribución, de elevación y de distribución, cambiamos la conducción del sistema de agua potable de todos los usuarios. Entonces fue algo integral, algo dentro de lo que se benefician las dos comunidades, y tanto como para Mazapa y Gonzalo Bautista hicimos únicamente esa obra. Pero para el ejercicio 2018 vamos a construirles a la Escuela Telesecundaria de Gonzalo Bautista tres aulas más. Vaya, hay infinidad de proyectos que tengo para llevar a cabo en este ejercicio 2018. Son varias escuelas, le comentaban ahorita a los jueces, casi la mayoría de jueces reporta daños. Sí, claro, no, algo que yo siempre les he hecho ver que son servidores públicos que tienen y tenemos la obligación de acudir y asistir a donde existe este tipo de desperfectos.